expresan las siguientes magnitudes en unidades del sistema internacional. Vamos a repasar. Unidades del sistema internacional de masa, kilogramos. De tiempo, ¿cuál es? De fuerza. Estas son fundamentales. De velocidad. De espacio. De área. De área. De volumen. De densidad. La densidad es la masa partido el volumen. Serían kilogramos por metro cúbico. Hay magnitudes fundamentales que son estas, kilogramos, segundo y derivada. Por ejemplo, el newton, como es masa por aceleración, sería kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Pero por comodidad se le pone newton y ya está. ¿Qué más hay por ahí? La aceleración, que ya la hemos visto. Metros partido segundo al cuadrado. De cantidad de movimiento. Que como era masa por velocidad, es kilogramos por metro partido segundo. ¿Vale? Más de temperatura. ¿Cuál es de temperatura? El grado Kelvin. Ojo, cuidado, Kelvin, no centígrado. ¿Qué más? Aceleración la ha puesto. De fuerza. Piensa alguna más que tú hayas dado. Temperatura. No, no hay más. Te dicen pasar sistema internacional 100 kilómetros hora. Para eso hay que usar factores de conversión. Los factores de conversión me permiten convertir una unidad en otra sin hacer reglas de tres ni nada. Realmente estoy haciendo una regla de tres, pero la escondo en una notación más comprimida. Un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Entonces yo tengo que poner, multiplicar esto por una fracción, de modo que se me simplifique lo que yo quiero. Si yo quiero simplificar los kilómetros y ponerlos en metros, pongo el kilómetro abajo y el metro arriba. Y la hora, como quiero que se simplifique, la pongo ahí. Entonces me queda que 100 kilómetros hora son 100 por 1000 partido 3600. 2 kilómetros se simplifican con los kilómetros y las horas con las horas. Entonces me quedan metros partido segundo. ¿Cuánto es? ...27,78... Por supuesto que redondea. Al final te queda un 7, tú pones un 8. 7777. ¿Y la otra cuál es? ¿Cómo? 2750 gramos por centímetro partido segundo al cuadrado. Esta es más divertida. Un kilogramo son 1000 gramos. Hay que pasarlo a kilogramos. Un metro son 100 centímetros. Y una hora, no, eso está en segundos. No hay que pasarlo. Eso que nos ahorramos. Entonces tendría que poner aquí. Si quiero que se simplifiquen los gramos, un kilogramo son 1000 gramos. Y un metro son 100 centímetros. Sería 2750 partido 1000 por 100 entre paréntesis. Ojo, cuidado. 0,0
275. Centímetro con centímetro y gramos con gramos. Kilogramos por metro partido segundo cuadrado.